La Crayola, we are back. Hola Consuelito, buenas tardes Peggy's Bakery. Saludos a Bolivia, saludos. Ay, yo bien emocionada, chicos, porque me ven de muchas partes de Latinoamérica. Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú. Bolivia, yes. Yuri, Nahuara, Yuri, Nahuara. Ok, chicos, chicos y chicas, vamos a decorar galletas ahora. Entonces, ya hicimos el royal icing, ya hicimos la masa para las galletas, ya hicimos los colores. Las galletas son 50 gramos de azúcar, una taza de azúcar de la normal. Lo acremas, le agregas un huevo, lo acremas, le agregas sabor, que en este caso puede ser vainilla o cualquier, una cucharadita y una pizca de sal. Todo eso lo acremas y luego le agregas 500 gramos de harina todo uso. Pero esa es nada más a integrar. 30 segundos en la máquina, nada más a integrar. Puede que se vea como arenosita, pero si nada más la aprietas y ya se compacta, ya está. ¡Saludos a Monterrey! Yo vivía en Monterrey. 83-83-5. La receta del Royal Icing es un kilo de azúcar glass, azúcar impalpable, azúcar confectioner, sugar. Es un kilo de, espérame, de Royal Icing es un kilo de azúcar glass, un tercio de taza de polvo de merengue. Lo revuelven bien. Le pueden poner un poquito de sabor si quieren. Cualquier sabor, vainilla, almendra, lo que ustedes quieran. Una cucharadita. Y aproximadamente para empezar es media taza de agua. Para tener esta consistencia madre. Receta de las galletas son, otra vez, 250 gramos de mantequilla. Una taza de azúcar. Un huevo. Pizca de sal. Una cucharadita de esencia de sabor. Y 500 gramos de harina todo uso. Tiene que ser mantequilla, ¿ok? O manteca, como le dicen en Argentina. Como quiera, este live, ya saben que yo luego lo subo a mi canal de YouTube. Por si no lo vieron, no lo vieron completo, ya después pueden ir ahí y ahí verlos. Normalmente yo sabía que tenías que esperarte como que 24 horas para que la mantequilla siente y todo, pero la verdad es que con una hora, mientras ya estén frías, miren, las horneé aproximadamente 11 minutos. Unas obviamente más chiquitas quedaron un poquito más doraditas, pero aquí está muy bien. Sí, exactamente, es el azúcar impalpable o el azúcar glass. O el confectioner sugar, powder sugar, es lo mismo. Es lo mismo, es que la clara de huevo es lo mismo que el merengue, el merengue en polvo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, cualquiera de las dos cosas que uses, es lo mismo. O sea, lo mismo. Polvo de merengue o claras de huevo, lo mismo. ¿Ok? Pero les digo, las recetas que yo les he compartido es lo que yo uso y con lo que yo he trabajado ya desde hace rato. Ok, y recuerden que ya hicimos consistencias hace rato. Checa tú, o sea, no creo que se expire como que rápido, pero checa siempre los empaques. Ahí te debe de decir cuánto tiempo te dura. Ok, entonces yo, por ejemplo, ya puse mis galletas. Tengo mi... Ahorita los voy a poner. Yo voy a trabajar con el deshidratador, que es esta cosa. A ver si se mueve.
Es un deshidratador que lo que hace es generar calor para que... Espérame, porque me está cayendo el de los... Es generar calor, Olanji, para sacarle la humedad a las cosas. Originalmente son deshidratadores de comida, pero pues ya lo empezamos a usar en las... Pero ya lo empezamos a usar en las galletas, los deshidratadores. Entonces, yo voy a tener mis galletas en las charolas para ponerle en mi deshidratador. Y porque lo menos que tú puedas agarrar las galletas para estarlas manipulando, mejor. Si no tienes deshidratador, enfrente de un abaniquito. O sea, aquí la cuestión es que como necesito que se seque un poco la primera capa para poder poner líneas o otras decoraciones, entonces ponerlo en deshidratador o con un abaniquito de esos abanicos fans, de esos que avientan aire, enfrente. Con eso tienes para que se haga la costrita. O sea, el Royal Icing seca de arriba para abajo o de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, mientras tengas una costrita arriba, que es lo primero que se seca, para poder poner otra decoración arriba y seguir trabajando, ya tienes ningún problema. Sí, los portátiles, esos chiquitos que pones en las mesas o así. Si no tienes, si tienes uno grande, pues uno grande, ¿verdad? Nada más, obviamente, ten cuidado con la pelusa y eso, que no le vaya a caer pelusa al Royal Icing, si no, ahí se va a quedar pegada. Aquí la cuestión es generar esa capita, ¿verdad?, en el Royal Icing para poder seguir agregando más decoraciones arriba. Entonces, ya tenemos nuestro Royal Icing consistencia para rellenar, consistencia fluida. Le voy a abrir un poquito aquí. Acuérdense que con estas mangas no le puse tip o la cosita de metal. Y le voy a abrir bien poquito. Bien poquitito. Entonces voy a empezar a rellenar mis galletas para que se vayan secando. Y poderles poner las otras líneas arriba. Ahora sí que las flores van de colores y todas las otras galletas van... Déjenmelo ver. Y como este día hicimos, vimos que la consistencia era así aguadita, entonces con cuidado, manteniendo una presión constante, voy a empezar a rellenar mi galleta. Pónganle suficiente. Si le ponen poquito, entonces la galleta se les va a ver como con bolitas y así. Y siempre mantengo el piquito de mi bolsa adentro del icing. Siempre. Moviéndolo así en circular y siempre voy rellenando. Ven como mi icing solito se va nivelando, pero es nada más ponerle suficiente. Si le ponen poquito, entonces se van a ver todos, no te va a quedar súper lisito. Y aquí nada más con la misma bolsa voy a tratando de acomodar mi icing alrededor. Poquito nada más. Tengo mis puntas nada más para acomodar el icing si necesito en movimientos circulares. Pero se fijan, no hice nada. Ya mi icing se está nivelando solito porque por la consistencia que trabajamos hace rato. Ya si necesito, nada más la sacudo un poquito. Y ahí está. Miren, ¿ven? El icing ya niveladito, bonito. ¿Por qué? Hay que ponerle suficiente, ¿ok? Hay que apretarle suficiente. Para que si mi galleta tiene algunos hoyitos o algo, se llene súper bien. Entonces siempre voy a estar apretando.
Llenando mi galleta. Acuérdense que trabajamos el icing en consistencia de 5 a 7 segundos. Quiere decir que cuando divido mi icing o le pongo una línea arriba, se tarda aproximadamente entre 5 y 7 segundos en fusionarse junta. Aquí nada más la sacudo un poquito. Si veo alguna agujerito nada más con mi punzón, lo acomodo. Miren, ven, nivelado. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 3 galletas rosas. Ahí le vamos a ir poniendo diferentes colores. O bueno, déjenme hacer otras. Con otro color, vamos a hacer con moradito. Entonces, esta es la consistencia que hicimos hace rato para rellenar. Y es a nada más agregarle agüita suficiente para que se nivele sola. Entonces, hago mi delineado primero. Y lo voy rellenando. Movimientos circulares. Hay unos que lo hacen para arriba y para abajo, como así. A mí me funciona como movimientos circulares. O sea, voy moviendo mi icing para que se vaya relajando solo. Si ustedes tratan de rellenar su galleta así y no se quitan las líneas, quiere decir que le falta un poquito de agua a su icing, ¿ok? Y obviamente si tratan de rellenar su galleta y se les escurre todo, o le pusieron mucho icing o tiene mucha agua. Sí, esto ya lo voy a subir a YouTube. Ya nada más que acabe al rato, ya lo subo. Tengo pendiente subir la de los trolls. Miren, nada más tantito se sacude. Por ejemplo, estos piquitos, no sé si alcanzan a ver. Es nada más como que le pegas arriba para que se bajen estos piquitos. Miren, aquí no sé cómo le pegué ahí. Le pegué ahí sin querer, no sé qué hice. Por eso es importante no moverlas tanto las galletas una vez que les pones el icing, porque entre más las manipulas, corres el riesgo de romper el icing. La receta ya la hicimos hace rato. Va a quedar grabada en mi canal de YouTube para que se inscriban. Este mismo en vivo lo voy a subir a YouTube haciendo la masa para las galletas y el royal icing y las consistencias. Aquí nada más lo muevo con mi punzón para que se mezcle bien. La muevo para que el icing se relaje. Le pego hacia los piquitos. Siento que aquí le puse como que mucho. ¿Ven? Sí, no te preocupes. Ándale, lo voy a poner en mi canal de YouTube al ratito, así, así, tal cual. Mi hijo está aprendiendo a editar videos, así es que mientras él aprende, los videos se van en crudo, sin editar. Y a ustedes le pueden adelantar o atrasar las veces que necesiten. Ok, entonces vamos a hacer. Es nada más ir rellenando y siempre limpien siempre
la puntita de sus bolsas para que no se les junte el icing y luego tengan grumos. Y esta nada más la sacudes. Y ya quedó. Vamos a hacer otro color. Para que vean qué padre. Entonces, estas, ahorita que termine las flores, vamos a rellenar todas las galletas blancas de la otra orden. Y cuando terminemos de rellenar las galletas blancas, estas ya deben de estar listas para hacerle las líneas. Nomás vamos rellenando. Moviendo, no, o sea, no hagan esto, ¿ok? Eso sí no lo hagan. Tiene que ir rellenando de a poco, para que no les genere muchas burbujas, para que el icing les quede bien parejito. No se desesperen. Tomo mi punzón y nada más en movimientos circulares muevo el icing donde necesito que me quede más parejito. Y ya nada más. Sacudo un poquito para que se nivele. ¿Ven? ¿Ven cómo van quedando bien bonitas? Bellas, bellas. Vamos a hacer una chiquita verde. Todo está en la consistencia. Y mantengo mis, cuando ya abrí las bolsitas, las piping bags, tengo un trapito mojado y pongo los picos adentro del trapito mojado para que no se les haga costrita. Aquí los voy teniendo. Les dije que hice mucho icing, les dije, me va a sobrar bastante. Pero es ok. Y todas estas galletas salieron de una de las planchas y la poquito que me quedó al final, ¿se acuerdan que me quedó poquito y hice otra planchita chiquita? De estas galletas todas me salieron de una sola plancha de las que hicimos hace rato. Entonces todavía tengo dos planchas completas para hacer más galletas. Y toda esta cantidad son alrededor de, no sé, 28 galletas más o menos. Yes. Ok, mucho cuidado. Ven qué fácil y rápido cuando ya tienes todo listo. Entonces, hay que poner suficiente icing, chicos, ¿ok? Para que se vean así bonitas, parejitas. Miren. ¡Qué lindas! Ok. Me falta el color naranja. Acá tengo otras dos galletas arriba, o tres, creo. Ahorita vemos cuántas más hacemos. Y estas las vamos a dejar secar. Son galletas de mantequilla. Hace rato ya hicimos la receta. Y también hicimos la receta del Royal Icing. Pues al rato que terminemos, vamos a... Las voy a subir a mi canal de YouTube. Para aquellas personas que les sirva, quieran aprender. Miren, rápido. Entonces las voy a meter aquí en mi. Voy a sacar las otras. Con mucho cuidado la voy a poner en mi deshidratador. Si no tienes, ya quedamos que puede ser un abaniquito. Enfrente de un abanico. Si no tienes prisa, las dejas toda la noche para el día de mañana. Vamos a hacer esta que no hicimos grande.
La mitad de las galletas las corté con cortador y la otra mitad hice plantilla porque no tenía el cortador. Pero eso no me detiene. ¿Ven qué rápido? Nada más arreglo aquí. Que se vea bien redonditas todas. Súper lisitas. Saludos, saludos, saludos a todas. Vamos a hacer otra morada. Acomodo mi icing con la misma bolsita, con el mismo piquito. Esto nomás la sacudo poquito, que se acomode y listo. Vamos a hacer una más amarilla. Porque ahorita hay que rellenar todas las blancas. Se fijan, voy rellenando, rellenando. Para no dejar burbujitas. Si tengo burbujas, las reviento con mi punzón o con un palillo. Miren. Lisitas, bonitas. Bonitas, bonitas. Ok. Ya acabé con estos. Lo que normalmente hago es empujo todo el icing para atrás para que no se seque la punta y la doblo. A veces tengo unas pincitas. No sé si por ahí debo de tener unas pincitas para sellar estas bolsas. O si no, hasta le pongo cinta tape. Para que no se genere costra en la punta y luego se tape la punta y se pueda contaminar con icing, el demás icing abajo, pues. Entonces, esto es lo que normalmente hago. Así las doblo y así las guardo. Y ahora, Dana, ya hicimos el glass hace rato, es el Royal Icing. Voy a subir, ya hice Scabet Cruz, ya hice en vivo hace como 2 horas haciendo el Royal Icing. Y entonces ese lo voy a subir a mi canal de YouTube para que se suscriban. El link está en mi perfil. Hicimos la masa para las galletas y hicimos el Royal Icing también y vimos las consistencias. Ahorita ya estamos haciendo galletas. Así es que suscríbanse a mi canal de YouTube, chicas, para que si se pierden los en vivos, lo vean allá, ¿ok? Ahora vamos a seguir con las blancas. Todas las demás van a ser blancas. Y cuando ya sequen un poquito, las vamos a decorar, ¿ok? Y por ejemplo estas, ¿dónde dejé las plantillas? Se me hace que no me las traje. ¡Uy! Ay, no sé por qué no me traje. Bueno, ahorita busco para que vean las plantillas, que nada más las imprimí. Yo creo que las dejé ahí en la cocina. Ok, ahora vamos con la blanca, que igual hicimos la consistencia fluida. Igual vamos a... un poquito más. Para hacerlo un poquitito más rápido.
Pues esta es la blanca, que le pusimos también color blanco para que cuando seque el glaseado no seque transparentoso. Porque de pronto, cuando no le pones blanco, seca medio transparente. Ahí está. La que sigue. Se llama Maite del Ángel. Ya hicimos la receta hace rato del Royal Icing, chicos, ¿eh? Y de las galletas. Al rato que termine este live voy a subir, o si ya está listo para bajarlo de TikTok, el en vivo, porque a veces se tarda más o menos un día en procesar el video para que yo lo pueda bajar. Pero los que estuvieron en el vivo de hace rato, pueden constatar que realmente es muy sencillo. No lleva tanta ciencia. Lo sacudimos poquito, cualquier cosa. Ven, no necesito hacerle tanto a las galletas. Miren qué bonitas. No necesito hacer mucho. Con la consistencia que sacamos del Royal Icing. Miren, aquí en vez, nada más voy a ir por las onditas, rellenando las onditas. Y ahora sí, como cuadrado. Trato de mantener la presión constante para que me salga casi creo que el mismo, grosor de Royal Icing y no batallar después. Ahí está, súper rápido. Esta más. Ven que no dejo espacios entre el relleno. No dejo espacios. Ay, no están viendo. Oh, thank you, Abby. Ahí está la receta. Miren, ven. Todo está en el muñequeo. Déjenme ponerla. Sí, el glaseado seca. Sí, va secando. Por supuesto que seca. Vamos a poner estas otras a rellenar. Todas estas van en blanco. Vamos a terminarnos esta. Aunque las redondas yo creo que ni les deberíamos de poner. Porque lleva una flor. Bueno, nada más voy a hacer esta. No le voy a poner a las otras dos redondas porque lleva la flor arriba. Pero ya rellenamos esa. Ok, vamos a tratar de terminarnos. Uy, este icing. De esta bolsa. Ah, ya. Aquí tenemos la otra.
Rellenamos. Como les digo, chicas, yo no soy súper mega experta en galletas, pero me defiendo en lo básico. Chequi, chequi, chequi. Sí, el... Ay, no te preocupes, Abby. Acuérdate que va a estar... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Apenas comencé a rellenar galletas, o no te preocupes. Apenas estamos rellenando galletas. Y es únicamente con la consistencia para rellenar galletas que hicimos hace rato. La de los 7 segundos, ¿se acuerdan? Que solita se me nivela. Yo no tengo que hacer mucho. Miren. ¿Ven? Estas galletas son como nivel básico, es rellenar y después dejar que se haga costrita para poderle poner las decoraciones arriba. Y es nada más apretar constante, no dejar espacios conforme vas rellenando. Bueno, así es como lo trabajo yo. Un poquito de galleta. Un piquito que quedó aquí puesto. Ah, ya. Y hay unas que empiezan a rellenar del centro hacia afuera. Hay otras que rellenan como yo de afuera hacia adentro. Ya es como te vayas acomodando. Hay unas personas que hacen, que delinean primero todas las galletas y después vienen y rellenan con un icing más aguadito que este. Es depende de cómo te vayas acomodando. Ya de tu tiempo, de tu estilo, de cómo vayas tú encontrando la manera más fácil de trabajar. O sea, no hay ley, digamos. Entonces, aquí todo está en la cantidad de agua que le agregas al icing principal o el icing madre. También si le pones mucha agua, no se va a secar o te va a quedar muy... Se va a desbaratar como si fuera... ajís o muy quebradizo.
Es Royal Icing. O glaseado real. De la de galletas, por ejemplo, todas estas galletas que son, perdón, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26. Ok, son 27 galletas las que tengo aquí, algunas un poquito más grandes que otras. Ponte un promedio de 25 galletas. Lo hice, ya ves que estiré los rectángulos, nada más utilicé un rectángulo y lo poquito que me sobró, que al final lo extendí, yo creo que no es ni la mitad de la receta. O sea, les había comentado que de la receta de 250 gramos de mantequilla y 500 gramos de harina, me saldrían alrededor de unas 30 galletas de un tamaño promedio de 5 centímetros. Más o menos, ya sean cuadradas o redondas. Entonces, igual y hasta un poquito. También depende de qué tan grueso las dejes. ¿Sí? Estas no están tan gruesas. Decía que era como un octavo. Este es como un medio centímetro, más o menos. Entonces, la receta que yo hice hoy fue doble. O sea, yo hice un kilo de harina en vez de medio kilo. Bueno, estas las... Ya dije que no las iba a hiciar, pero sí las voy a hiciar, total. Entonces, de un kilo de harina, yo creo que sí me salen unas 100 galletas como estas. Así redondas, como de 2 centímetros y medio. Fácil. Es una receta muy, muy rendidora. Ok, ya tenemos las galletas. Estas también ya listas. Estas galletas son para mañana. Porque ahora no se quiere detener. Sí, la receta de la galleta, por ahí ya le escribieron, son 250 gramos de mantequilla, una taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla o del sabor que tú quieras, una pizca de sal y 500 gramos de 500 gramos de harina todo uso. ¿Qué dice para el próximo lunes? ¿Puedo repetir la receta? Ya la repetí. Oh, sí, te duran. Sí. Nada más cuando ya las termines y que ya el Royal Icing esté seco, guárdalas en una bolsita de celofán, cada una. Bolsitas individuales y bien cerraditas, por supuesto que te duran. Quedó muy padre. ¿Ok? Sí las puedes hacer. Déjenme traerles... Oh. En lo que se... Estas ya están casi... No están secas, pero ya tienen una costrita... Ya puedo seguir trabajando. Ahí vengo. Es que les quería enseñar, miren. Lo que utilicé para estas galletas, o sea, utilicé tanto cortadores, estos, y entonces utilicé plantillas que nada más imprimí y recorté.
Por ejemplo, esta. Y esta otra de flor que no tenía una flor grande. Y nada más las recortas en la masa con un exacto. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y estas imágenes, pues las encuentras en internet. Y yo ya nada más las pongo en PowerPoint, le doy el tamaño que necesito, las imprimo y ya nada más con mi exacto, con mi masa bien fría, entonces es cuando ya recorto. O sea, ya ven, lo de los moldes, esto es lo que les comento, o pueden comprarlos en línea, pueden pedir sus moldes, sus cortadores. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que hacen cortadores con impresión 3D. O sea, es depende de lo que necesiten. Y la receta de la galleta y del Royal Icing van a estar en mi canal de YouTube, porque ya hice en vivo en la mañana. Hice en vivo y ahí hicimos todo, las recetas, hicimos todo, chicas. Hicimos la receta del Royal Icing y vimos las diferentes consistencias. Este ya es la consistencia más durita y entonces le voy a abrir un poquitito nada más para que tenga mi línea. Ay, saludos a Colombia, saludos, chicos. Ven, voy a tener la línea bonita y delgadita. Miren. No se va a esparcir, no se va nada porque esta es una consistencia un poquitito más durita. Y estas flores son muy sencillas. Únicamente vamos a hacerles líneas que van del centro. Y si se fijan, levanto mi manguita para que mis líneas me queden más parejitas. Sí, aquí hicimos el Royal Icing también. Es ir dejando que la línea caiga. Ahí está, me quedó muy cerrada. Pues ni modo, así se va. Ven, por eso hay que dejar que la línea caiga. Darle su tiempo. Y apretar, 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 apretar sin dejar de apretar. Mi línea va cayendo. Miren. Me encuentras en... El link de mi YouTube está aquí en mi perfil. Entran al perfil y está el icono de Instagram. Le pican ahí y en la parte de abajo de su teléfono aparece una línea negra con los dos links, ya sea mi Instagram y mi YouTube. Y estas galletas son muy sencillas, nada más les vamos a marcar estas líneas así, de diferentes colores, combinando los colores que ya tenemos. A ver, vamos a ponerle otra aquí al rosa. ¿Ven cómo levanto mi línea para que?
O sea, no la arrastro aquí en la galleta porque no me va a quedar derechita, sino que la levanto. Y ya nada más la dejo caer donde la necesito, ¿se fijan? Este es color moradito. No sé, no se cae, no sé por qué no se está deteniendo ahora el pelo. Espérenme porque tengo que apretar esta cosa para que no se caiga. Donde me sostiene el teléfono. Ahorita estoy haciendo moraditas, pero le vamos a combinar. Le vamos a combinar los colores entre las Entonces aquí es una cortadita chiquita. Y levanto, doy la vueltecita despacito y bajo. Estas galletas todavía no están completamente secas, pero están, le dicen cross, o sea, tiene una costrita arriba para que yo le pueda seguir poniendo decoraciones. Pero si yo la apachurro mucho, se va a quebrar el icing porque todavía no está seca. Pero si se fijan cómo levanto mi duya para que la línea me quede más derechita. Por ejemplo, a esta le puedo hacer una línea más chiquita de la misma rosa. Como les digo, estas galletas están sumamente sencillas, nada más son líneas. Por ejemplo, aquí en la naranja, ahora vamos a ponerle rosa. Es nada más irle combinando colores. Ay, se me rompió la línea. Ahí había una burbuja. Entonces, se fijan, con esta mano trato de guiar mi duya. Y yo, en lo personal, por ejemplo, yo no nada más muevo la muñeca. Yo he visto algunas personas hacen las líneas y solo mueven la muñeca. Yo muevo todo el brazo. Todo el brazo. Y hay personas que únicamente hacen esto casi con la muñeca. Pero yo siento que yo pierdo control. Entonces yo muevo todo mi brazo. Casi creo que hasta toda yo me muevo. Sí. Entonces vamos a ver dónde más le hacemos. Por ejemplo, a esta vamos a ponerle rosa. Ahí está. Ahora vamos a... ¿Dónde está mi verde chiquito? Ah, aquí está. Dije, sí, tengo verde. Vamos a utilizar ahora el naranja. No, apenas lo voy a subir, amiga. O sea, una vez que termine el en vivo, el día de hoy... Normalmente me tengo que esperar como un día a que TikTok procese este video en vivo
para que yo lo pueda tener disponible para bajarlo, ya sea en mi celular o en mi computadora, y después poderlo subir a YouTube. Pero sí va a estar en mi canal. Ok, aquí ahora vamos a combinarle rosa con naranja en esta galleta moradita. Y el centro ahorita no me preocupo porque lo voy a rellenar con... Lo voy a hacer centrito con royal icing. También. Pero se fijan cómo levanto mi duya. Más o menos un centímetro o dos de mi galleta para que mis líneas caigan. Nada, ahorita brilla porque está recién, pero al ratito ya que seque, se pone un poquito opaco. Ahí sí no hay nada que uno pueda hacer. Normalmente el Royal Icing seca y seca color, o sea, mate. Si al final quieres que brillen tus galletas, le tienes que poner un glaseado. Hay un spray que venden que es un glaseado, el que usan como para los M&M's y eso para que brillen. Se llama Confectioner Glaze. Este lo encuentras en Amazon o... Aquí nada más es ir combinando colores. Es el mismo que se usa. No, se me hace que es diferente. No, el brillo para bizcochos se me hace que es diferente. Es que, por ejemplo, el brillo que usan para los bizcochos es, o sea, no se seca porque no es en base de alcohol. Puede ser como, bueno, sí le ponen a veces vodka, pero puede ser agua con azúcar o así. Y como los bizcochos lo absorben, entonces pues no pasa nada. Pero estas galletas no lo van a absorber y al contrario, las va a dejar muy, muy húmedas de afuera y se te puede echar a perder. Por eso necesitas el Confectioner Glaze o el glaze para confituras porque ese se seca y te deja brilloso. Es como el que usan para los M&M's y eso, ya ve que están muy brillosos. Entonces, ok, aquí vamos a empezarle a poner, por ejemplo, el centro. Lleva como textura. La otra que podemos hacer, porque se me hace que no, no, sí se ve bonito así con textura. El centrito. Aunque nos falta el amarillo. Ok, todavía tenemos otras tres galletas grandes que hacer.
Entonces, estas ya las dejo secar toda la noche y ya en la mañana ya las puedo poner en bolsitas. Le voy a hacer los centros con este que es más runny para que la bolita me quede más bonita. Miren, ven, para que la bolita me quede más parejita. Ahí está. Aquí nada más le inyecto sin esparcirlo mucho para que me quede la bolita más bonita. Este amarillo vamos a ponerle naranja. Toco, levanto, hago el pétalo y regreso. Toco, levanto, hago el pétalo y regreso. Este amarillo está muy chiquito. Lo voy a abrir un poquitito más. A esto les falta otro color. A ver, este que le ponemos, rosa. Y ahorita le vamos haciendo los centros. Este le podemos poner esta. Es nada más irle intercalando los colores. Para que me queden bonitas. Ay. Este amarillo está como más aguadito. Pues a este le puedo poner bolitas alrededor. Pulso. Oh, es que esta es la charola de mi deshidratador. Este deshidratador lo compré también en el Mercado Libre. Ya saben que yo no tengo mucho dinero. Entonces, cuando veo ese tipo de oportunidades, creo que me costó como $15 hace ya un, no sé, 4 o 5 años a lo mejor. O sea, le pongo de este que es más aguadito, pero para que me haga la bolita más bonita. El centrito más redondito y más esponjadito, mire. Todavía me falta hacer otras tres galletas grandes que están en la otra charola. ¿Dónde más me falta? Ok. Entonces, por ejemplo, puedo dejar secar un ratito o le pongo alrededor. Que le combine. Nada más unos puntitos alrededor. Y estas galletas ya están, listas. ¿Ven? Rapidísimas. Porque ya hicimos todo antes. Ya cuando me siento a decorar es porque ya tengo todos los colores, todas las consistencias. O sea, ya hice el trabajo previo. Me le aprieto a estas que no me gusta que queden los piquitos. Entonces hay que nada más le aprieto un poquito
al icing para que no queden los piquitos tan paraditos. Les dije que me iba a sobrar mucho icing, pero más vale tener suficiente que a la mera hora me falte una galleta y tenga que hacer más color, porque ya me ha pasado. ¿Se fijan cómo nada más muevo la charola y no muevo las galletas? Porque así evito que se maltraten. O que le meto un dedazo, las apriete o algo. Moradito, vamos a ver. Y nada más apretar y hacer puntitos. Y si no les gustan los piquitos como a mí, nada más le despacito con un pincelito, con mi dedo. La receta de Royal Icing es 1 kilo de azúcar glass. 1/3 de taza de polvo de merengue, sabor del que tú quieras, una cucharadita, vainilla, almendra, limón, el que tú quieras, y 1/2 taza de agua para que te quede una consistencia muy durita, y ya después trabajas tus otras consistencias, o sea, esa es la consistencia madre. Vamos a terminar estas 3 galletas y ya seguimos con todas las blancas. Pero ven, se secó un poquito, pero si le aprieto se va a quebrar. O sea, nada más hay que tener mucho cuidado. No está completamente seca. Para que seque completamente necesita por lo menos mínimo 8 horas, mínimo. Pero ya estas las dejo secar toda la noche y ya en la mañana ya las puedo poner en bolsitas y ya van a estar listas para que vengan a recogerlas. Y como les dije, esta receta es muy básica y ustedes le pueden cambiar el sabor. Súper fácil. Nada más cambiando el extracto. Ay, este me quedó muy feo el de este. Cambiando el sabor del extracto y le pueden agregar, por ejemplo, le pueden cambiar a un extracto de nuez y le revuelven un poquito de nuez picada y ya tienen unas galletas de nuez. O de almendras, o inclusive pueden comprar fresas de esas deshidratadas, molerlas, agregarla junto con la harina y le ponen saborizante de fresa y ya tienen unas galletas de fresa. Okay, vamos a ver. Chequen con cómo levanto mi, pero necesito tocar y otra vez levanto, doy la vuelta, toco, levanto, doy la vuelta, toco, aquí se quebró, levanto, doy la vuelta y toco y levanto, doy la vuelta. Y toco. Ok, vamos a ponerle a este aquí adentro. Estas galletas son muy buenas para practicar.
Y lo que les comentaba hace rato, chicos, por ejemplo, me va a sobrar mucho ice, royal icing. Puedo agarrar un pedacito de papel encerado y hacer líneas y acabarme todo este, hacer líneas, líneas. Y cuando ya secan, lo quiebras y ya se hacen sprinkles. O sea, haces tus propios, tus propios confetis. Entonces me quedaron medio chuecas. Hacen líneas y sirve que practican. Súper fácil de hacer sprinkles. Nada más hacen líneas en un papelito encerado. Lo dejan secar y luego ya nada más las quiebran y ya les quedan así. Ok, vamos a ver. Vamos a ponerle rosa. Inyecto nada más aquí para que se haga la bolita. Vamos a ponerle aquí amarillo. Nada más inyecto aquí para que se haga la bolita. Y vamos a ponerle morado. Inyecto aquí nada más para que se haga la bolita. ¿Ven? Rapidingo, rapidingo. Vamos a ponerle los puntitos alrededor. Y ya terminamos esta orden de galletas. Y nada más apretar, hacer puntitos. Alrededor de mi bolita. Ay, mis perros. ¡Tarán! Ya acabamos estas galletas. Ay, es la tapadera. No se asusten. Entonces las regreso. Aquí están estas y estas. Las voy a regresar al deshidratador. Que si no tienen, nada más las pueden poner enfrente de un abanico. ¿Ok? No se estresen si no lo tienen todavía. Le pongo la tapadera. Ok. Vamos a, por ejemplo, vamos a trabajar estas tres que son las hojas. Que estas nada más son las hojas. Y acá tengo mi color verde. Vamos a poner estas de regreso para que no nos estorben. Blanco también ya no lo ocupamos. Y estas chiquitas. Y estas también. Vamos a hacerle un corte delgadito. Y vamos a trazar primero las líneas para tener una guía. Vean, está muy delgadito. Eso es lo bueno de estas bolsas, que le pueden ir ajustando. Pero sí tienen que irle cortando de a poquito. Pues voy a aventar mi línea curva. Lo voy a hacer despacito. Ahí está. Otra. Toco. Aprieto. Levanto mi línea para que vaya cayendo despacito. Donde yo la quiero. No arrastren la línea directo aquí. Porque una, van a dañar la galleta. Y no les va a quedar derechita o así bonita. ¿Ven? El icing es en término medio, o sea, no es ni durito como las líneas
que hicimos en la galleta ni es aguadito como el relleno blanco. Es una consistencia en medio. ¿Por qué? Porque me va a permitir, aquí voy a hacer una, y me va a permitir rellenar, pero da, como que le das nalgaditas. Miren, entonces, miren el volumen. ¿Ven? No queda planita, planita. Entonces, este tiene que ser con icing medio, consistencia media. Este lleva como líneas, vamos a hacerle las líneas. Y ahora sí, vamos a hacerle las hojitas, que es como una gotita. Y es apretar, 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 rellenar, mover mi icing siempre con mi punta de la bolsa adentro de mi icing. Siempre, siempre, siempre. No arriba, no afuera. Uy, me asustó. Espérenme, porque ahora este está muy rebelde. Es que tengo el... Ahí está. Vamos a apretarlo un poquito más. Ahí está. Creo que ya no se mueve ahí. Ok, entonces estos piquitos nada más les hago tap, 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 como ustedes deben de hacer en la pantalla, para que se bajen. Pero es aquí, es aprieto y dejo que el icing se haga bolita, bolita, bolita. Digo, a mí me funciona más pegándole despacito con mi punzón o con un pincel delgadito también, pero siempre mantengan el punzón limpio, ¿ok? Ahí va otra. Delineo primero. Y aquí mismo aprieto, aprieto, aprieto para que se vaya construyendo la bolita. Moviendo así en movimientos circulares. Si ven cómo va quedando boludita, miren. Boluditas. Ok. Una más. Hojita. Aprieto para que haga volumen, volumen. Bajo. Esta se me anda haciendo rebelde. Queda más redondita. Bueno, así le hacemos. Ahí está. Esta es consistencia media. Por mis perros, y siempre mantener su punta limpia, siempre lo estoy quitando cualquier excedente y estoy limpiando la mano en una toallita húmeda. Inyecto, os aprieto, creo el volumen y tiemblo. Vamos a hacer. Vamos a hacerle los tallitos aquí. Están alborotados los firulais. Ahí. Se alocan de pronto. Ahí van. Uy. Inyecto y luego bajo.
Siempre limpio mi punta. Y ya, por ejemplo, si quieren después a estas hojas o estas, para darles un acabado diferente, cuando ya secan un poquito, le pueden hacer unas líneas arriba, como, no sé, como otro elemento interesante de galleta, en la galleta de decoración. Inyecto más lo que es en la parte más redondita y menos en donde ya va a pegar la hoja al tallito. Así se generan los volúmenes. Inyecto más en la punta y menos donde va a pegar al tallo. Más en la punta y menos donde va a pegar el tallito. Ahí van, miren qué padre se ven con los volúmenes. Ok, una más. Rápidamente. Volumen en la punta, menos en el tallo. Este diseño en particular es muy usado como galletita de relleno en los sets que hacen, que ustedes ven en Pinterest o en Instagram. Ven mucho este en particular porque es como una galletita de relleno para los sets. Es muy sencilla y rápida de hacer. Volumen y bajo. Así. Voy a acomodar las hojitas, temblando un poquito el icing. Si ustedes tratan de hacer esto y no se de todavía ven muchas líneas, es que les falta agua, le falta agua a su icing, ¿ok? Aquí están estas. Ahora estas, como tengo un diseño, digamos que diferente, ¿saben qué no hice? Bueno, lo voy a hacer con amarillo y lo pinto. Voy a pintar este con dorado. Entonces vamos a hacer estas, porque estas llevan como un aro. Entonces voy a hacer el aro amarillo porque no hice icing blanco. Y después lo voy a pegar, a pintar algo que parece un aro. Y voy a hacer todas mis flores en este lado. Entonces ya ahorita que seque, lo pinto un poquito con dorado. Aquí es donde vamos a utilizar las diferentes duyas en este icing que es muy, muy durito. Recuerden que hicimos este icing muy, muy durito. Entonces aquí vamos a empezar con este de estrella, que este es el número 16. Es una estrella muy chiquita. Y únicamente voy a... ¿saben qué? Déjenme hacer primero las hojas. Estas hojas nada más van a ser como apretar y luego estirar. Apretar y luego estirar.
apretar y luego estirar. De un lado y voy a hacerlo del otro lado. Aprieto y nada más estiro para que se haga como una hojita. Vamos a hacer una aquí arriba y una aquí. ¿Ok? Es únicamente hojitas. Aprieto y estiro, aprieto y estiro. Aprieto y estiro para que se hagan como hojitas. Aprieto y estiro. Aprieto y estiro. Ay, no se ven, ahí. Ahí va. Una vez más. Vamos a hacer hojitas chiquitas. Es nada más aprieto y estiro. Que se haga primero un puntito y luego ya estiro para que se vea como hojita. Aprieto y estiro, aprieto y estiro, aprieto y estiro. ¿Ok? Y de una vez voy a hacer eso mismo en esta galletita donde le voy a poner el nombre. Va a ser como una guirnalda aquí abajo. Y es nada más apretar y estirar de un lado y del otro para generar como una guirnalda. Y luego me voy para abajo del otro lado. Me quedó muy chiquitas. Más una guirnaldita así súper rápida. Es nada más hacer un puntito y luego estirar hacia el centro para hacer una guirnalda. Ahorita tengo las otras galletas acá, ahorita las hacemos esas. Ok, ahora acuérdense, para hacer se me olvidó el nombre. Los swirls. O es utilizar el de estrella. Haces una estrella y luego le das vueltecita junto alrededor. O sea, haces una estrella y luego le das vuelta así. Vamos a hacer dos. Una de cada lado, es aprieto y luego le doy una vuelta. Para hacer los swirls, swirls. Aprieto y luego alrededor. Por eso este icing es muy duro para que no se pierda la forma. Miren, para que me quede muy, muy definida la florecita. Aprieto y nada más le doy la vueltecita. Unos curlis. Si quiero puedo hacer una aquí en el centro. Para que ahorita que le ponga el nombre aquí ya se vea como más bonito. Ok, ¿dónde están las otras galletas? Déjenme poner las otras galletas aquí para poderlas trabajar y que se vayan secando las otras. Ok, vamos a hacer la misma guirnalda. Vamos a hacer la misma guirnalda en estas dos. Muy, muy sencilla. Como en un arco así. Entonces empiezo de un lado y luego aprieto y estiro. Alternando de un lado y del otro. Y ahora lo hago del otro lado. Ahí está. Hago mi puntito y estiro para que se vea como si fuera una hojita y la alterno. Y le vamos a hacer esta florecita que es con la duya número 16, que es una duya de estrella muy chiquita. No se preocupen si han llegado tarde, chicos. Porque este live
Se va a quedar guardado y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ok, vamos a cambiar de Duya, de la 16 de estrella. Vamos a pasar a esta que es la número 102, que es la Duya de la rosa. O sea, tengo esta que es la 104 y hay una más chiquita que es esta, que es la 102. Y aquí vamos a hacer la florecita que va a ir en medio de estas galletitas. Vamos a moverlas. Y aquí hay de dos. O la hacemos por separado, pero la verdad no tengo clavito. Entonces voy a tratar de hacerla directo aquí en la galleta, ¿ok? Espero que me salga. Entonces, esta Duya tiene un lado más gordito y un lado más flaquito. El lado gordito siempre va a ir pegado a la galleta. Y voy a hacer pétalos alrededor y voy a ir moviendo mi galleta tratando de que me quede como de muy circular, o sea, aprieto, levanto y bajo, aprieto, levanto y bajo, aprieto, levanto y bajo, aprieto, levanto y bajo. Miren, y como mi icing está bastante durito, la puedo acomodar un poquitito. Y aquí le puedo poner una perlita en medio. O, déjenme ir a hacer una perlita. ¡Oh, Jesus Christ! Chicos, I'm back, I'm back. Ok, tengo estas perlitas que son, que tienen brillito y son rosas. Entonces le voy a poner una en medio. Ahorita que está. ¿Ven qué sencillas? Realmente no llevan tanto trabajo. Ok, una vez más. Acuérdense que pongo lo más gordito pegado a la galleta, aprieto, solito se va subiendo y bajando. O sea, solito hay que hacer un movimiento como este, pegadito aquí mismo. ¿Sí? Ese es el movimiento. Sobre la misma línea, se cuenta que trazan una línea solita sobre esa misma línea, suben y bajan. Y eso es lo que le da la forma al pétalo. Ay, mira, esta la apachurré aquí un poquito. Entonces, es ponerlo más gordito abajo y luego aprietas, subes y bajas sobre la misma línea. Aprietas, subes y bajas sobre la misma línea. Subes y bajas. Subes y bajas. Subes y aquí es un poquito tricky, pero ahí está. Subes y bajas sobre la misma línea y ya haces tus pétalos. Y le ponemos una perlita brillosita. Ok, una vez más sobre la misma línea, subes y bajas, subes y bajas. Este tipo de florecitas también lo pueden hacer por adelantado en papelitos de parchment paper y la dejan secar y ya tienen también florecitas por adelantado. Entonces cuando pongan su galleta lo blanco, ahí se las van pegando. Ok,
Entonces, estas, no sé, hay unas que tienen letras y yo no hice las otras que tienen letras, porque estas nada más son 12. Ok, ahora nos falta, vamos a hacer... Estas las voy a dejar secar, ahorita vamos a hacer esta del baby. Y vamos a hacer estas tres, que son como las flores... Estas chiquitas, pero en grande. Entonces vamos a cambiar. Ponerlas aquí. Vamos a cambiar otra vez la duya. Ven, por eso es conveniente en ciertos casos utilizar manga con cople. Porque puedes utilizar el mismo icing con diferentes puntas. En este caso sí utilizo la manga con el cople. Sí, papel encerado. Puedes tenerlas papel encerado y con el clavo. No sé por qué no tengo aquí clavos, la verdad, para enseñarles. Pero aquí miren. En teoría no debí de haberle puesto lo blanco, pero bueno, lo hicimos y ya quedó. Esto es aquí lo que van a ver. Igual, la parte más gordita es la base de mi pétalo. Entonces, aquí vamos a imaginar, miren cómo no está completamente seco, pero miren qué padre que ya le puedo hacer unas rayitas, ¿ven? O sea, la receta con las, uy, pero miren, se craquela aquí, si le aprieto muy fuerte, se craquela, ¿ven? Porque no está completamente seca hasta el fondo. Ok, ya hice yo una, es como una división, para tener yo la guía y no irme chueca. Entonces, acuérdense que es apretar y luego sobre la misma línea subo y bajo. Aquí mismo subo y bajo, sobre la misma línea que ahorita hice en mi galleta. Subo y bajo, subo y bajo, ¿ven? Esta es la 104, es la normal que se utiliza para las rosas. Igual voy a marcar aquí mi galleta en 4, en 8, para que yo más o menos me lleve la guía. A ver si tenemos suficiente. Entonces, bien apretadita aquí y lo que me quepa aquí en mi mano, para no lastimarme. Ok, ahí va, subo y bajo, subo y bajo, sobre la misma línea. ¿Ven cómo se ve como una línea aquí marcada? Es porque yo no muevo mi duya para ningún otro lado, sino la misma, la partecita de abajo, haz de cuenta que nada más hace una raya. Y la forma de la duya es lo que nos da la forma del pétalo. Subo y bajo. Sí, con este más grande se aprecia mejor, exactamente. Pero ven cómo se pueden hacer chiquitas también. Entonces, esta le vamos a dar dos pasaditas, ok, ahí va otra vez, subo y bajo, 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 subo y bajo. Y vamos a darle otra segunda vuelta con pétalos más chiquitos, ok. Y vamos a tratar de que los pétalos queden en medio de dos pétalos anteriores. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. A lo mejor esto van a ser menos pétalos porque es una superficie más chiquita. Pero ahí está. Nada más ir también dándole vuelta a la galleta mientras subes y bajas
También le das vuelta a la galleta, ¿ok? Miren. Subo y bajo, subo y bajo. Y mi dedo ya la tengo como en un ángulo de 45 grados. Miren, aquí está. Y aquí si quiero, por ejemplo, le puedo poner como unas hojitas aquí. Bueno, aquí le puedo, le voy a abrir en piquito. Como ya no voy a hacer más línea, le corto aquí un triangulito. Miren, la corté como en triangulito, ¿sí se ve? No se fijen mis manos rojas. La corto en triangulito porque esto, en triangulito, miren, me da las hojitas. Triangulito y me da hojitas en la punta. Triangulitos y me da hojitas en la punta. Entonces yo nada más le puedo poner unas hojitas para que se rompa nada más lo puro rosa. Y aquí en la foto se ve como si tuviera puntos negros, pero se me hace que le voy a poner perlitas para que se vea más como las otras galletas, en vez de ponerle puntos negros. Miren. ¿Vieron que también estas fueron rápidas, fáciles? Ya nada más nos quedan hacer creo que me tardé más con las otras. El nombre y este del baby. Ok, vamos a... ¿Dónde está el amarillo? Oh, a ver si con este amarillo me alcanza porque no hice... No hice blanco, pero como lo vamos a pintar... Ok, esta... Esta es... Esta galleta, ok. Esta es esta. Si tuviera un... ¿Cómo se llama? Un proyector. Proyecto aquí la letra. Este es un... este es un marcador comestible. ¿Ok? Entonces, si no tengo yo la confianza, voy a tratar... Si esta estuviera seca, le pongo un papel calca y calco las letras. Pero ahorita voy a tratar de trazarlas con mi marcador para tener una mejor guía donde voy a escribir. Pero si tuvieran un proyector, pueden proyectar la... las letras. Y sí tengo, pero la verdad igual está allá atrás en el taller, así es que no voy a ir allá ahorita. Pero bueno, con este marcador comestible puedo más o menos trazar. Pero si ustedes no se animan, entonces dejan secar la galleta y pueden utilizar el papel calca, el papel albanene para calcar las letras. Ok. Vamos a... Chicos, qué poquitos likes me han dado, ¿eh? La verdad. Qué poquitos. Entonces voy a tratar de no ver como una palabra, voy a tratar de ver formas. O sea, por ejemplo, esta forma es más gruesa, esta forma es más gruesa, esta, o sea, voy a tratar de ver formas, ¿ok?
Entonces vamos a comenzar aprieto y luego delgadito. Y luego aprieto. Y luego delgadito. Y luego aprieto. Y luego delgadito. Aquí es apretar y hacerlo delgadito. Como quiera lo vamos a pintar. Aprieto y luego aprieto. Y luego este va a ser apretado. Y luego este es apretado. Y luego este es apretado. Y luego este es apretado. Y luego este nada más es sencillo. Y luego este es sencillo. Y luego este es sencillo. ¡Ay, sí nos salió! Miren. Dice baby. Dice baby, baby. Y ahorita hay que escribirle su nombre. Que está bien, está bien largo. Vamos a ver cómo le hacemos. Baby. Ok. Ya está una. Igual, vamos a hacer apretados. Todos los que vayan como muy apretados o muy gruesos. Voy a tratar de hacerlos primero. Es nada más apretarle más fuerte. Y ya después nada más hacer las líneas. Se fijan, no me estresé mucho. Además fui viendo en dónde iban las líneas un poco más gruesas. Y ahí le apreté más. Entonces este lo voy a dejar secar para poderlo pintar con doradito ahorita. Baby. Igual saben que le voy a poner, para que combine, le voy a poner unas florecitas aquí chiquitas. Ay, al revés. Le voy a hacer unas hojitas aquí para que combine. Y voy a cambiar mi duya para la de estrella. Y le vamos a hacer una florecita aquí. Una florecita así nada más alrededor. Entonces ya, estas las vamos a dejar secar para poderlas pintar. Baby. Ahora vienen las buenas porque hay que escribir. ¿Cómo van, chicos? ¿Bien? ¿Ya se durmieron? ¿No se han dormido? Mantecado. Ah, sí, la nieve. Ya sé. Bueno, como no hice otro color, vamos a utilizar este mismo de la línea rosa. Y vamos a buscar el nombre. Que estaba bien largo. Era algo como Geraldine, no sé qué. Déjenme ver si encuentro el. Ok.
¿Ahí dónde quedó? Hola, hola. Sí, me pueden mandar la dirección. Dos órdenes, una de flores y la otra de estas. Ah, cada una de colores. Mi clienta se llama Marcela. Espérenme, porque ando buscando el nombre. Margarita. Oh, Georgina Violet. ¡Oh, Jesús bendito! Georgina Georgina Violet. A ver, ¿cómo le hacemos? Vamos a poner Violet primero. Violet con doble T. Ok. B O Let Violet. Ok. Y arriba le voy a poner Georgina. I O L E T T. Ok, son 7. I O L. La L debe quedar en medio. Violet. Así es como más o menos yo escribo. Veo cuál es la letra que va a quedar en medio y entonces ya distribuyo, digamos que un poquito mejor. Violet. Ven, para escribir debe ser el icing más durito. Violet. Bueno, ya entró Violet. Sí. Georgina, ahora vamos a ponerle Georgina. 1, 2, 3, 4, 8. Ok, so Gina, Georg. Ok. Pues vamos a hacerle la lucha, chicos. Georgina. Ok, sí entró. Vamos a ver. Georgina. Pues sí entró el nombre. Ok, ahora vamos a poner estas de regreso. Y déjenme sacar un color dorado y un pincel delgadito. A ver qué pincel delgadito tengo. Va a tener que ser muy, muy delgadito. Aquí está uno. Mi líquido. Este es un highlight. También de Mabaker. Y normalmente yo lo utilizo en la misma tapita para no desperdiciar. En la misma tapita, ahí le pongo el líquido, polvito. Y que acabo se seca y lo puedes reutilizar. Te voy a poner unas gotitas de líquido para hacer mi pintura doradita. Y esta vamos a pintar las líneas estas. Con mucho cuidado.
Normalmente cuando son líneas que tengo que pintar, las hago del mismo color del fondo. Por si no quedan perfectamente pintadas, pues se disimulan con el fondo. Pero en este caso, como no hice blanco para hacer línea, pues lo hicimos con el amarillo. Pero creo que está quedando bien. O sea, el icing ya está suficientemente seco para que yo pueda pintar sin apachurrar la decoración. Exactamente. Para escribir es el medio o más durito. Y para rellenar, obviamente, es el running que hicimos como de 7 segundos. Para que solito se nivele así padre, sin que tengas que trabajar mucho en el icing. Y esta receta con la que hago que le pongo un tercio de taza de polvo de merengue ayuda a que el icing se seque más rápido. Entonces aquí vamos pintando baby despacito. Y ya acabamos, chicos. Ya nada más pinto esto. Y ya tenemos nuestras galletas que se sequen por completo. Mañana en la mañana las pongo en bolsas y bye bye. Pues estoy pintando esto y no poniéndole presión para no dañar el icing, ¿ok? Pero ya está suficientemente seco por encima para que yo lo pueda pintar. Este es únicamente highlight con el líquido para pintar que utilizo, que es el sabor para gelatina, porque este no me pica el icing. A veces el vodka o el Everclear a veces pica el icing, se lo come. Y este no. Ay, aparte huele bien rico. Oye, ahí me pasé poquito. Poquito de líquido. ¿Saben qué? Le voy a poner una que otra, no todas, nada más como alternaditas. Le voy a pintar hojitas para que, como tiene dorado las otras galletas, como que tenga un toquecito también de doradito. Nada más una que otra, florecita. Sí, ese es el líquido para pintar con el color highlighter. Entonces, este es el juego. Creo que hasta hice de más, pero está bien. Ok, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Chicos y chicas, despacito la voy a poner ahí. Esta es las galletas que hicimos. Miren qué padres.
dice baby. Bueno, es que como usted, como tengo al revés la cámara, por eso lo ven al revés. Ahí están estas galletas y aquí están las otras galletas que hicimos. Pues ya acabamos, chicos, del día de hoy. Como siempre, muchas gracias. Gracias por sus likes, que no fueron tantos, pero gracias. Cuentan, todos cuentan. Déjenme nada más desconectar este que ya no se siga calentando. Espero que les haya gustado. Que no se hayan aburrido. Yo utilizo un líquido para pintar que es sabor para gelatina. Costo para estas galletas. Las de las flores son $3.50 cada una. Y estas son $4.50 cada una. De nada, muchas gracias por sus rosas, qué lindas. Entonces ya saben, nada más en cuanto esté disponible este video, lo voy a subir a mi YouTube para que se conecten, se suscriban, me sigan, para que vean los otros videos. Me falta subir lo de el video que hicimos de los trolls, que esos todavía no los entrego. Yo creo que ya el martes entregamos trolls. Déjenme se los enseño. ¿Se acuerdan que estos los hicimos en vivo hace un par de días? Voy a poner las galletas aquí, que se sequen más. Hicimos estos en vivo el otro día. Al ratito ya va a estar el video en el canal de YouTube. Estos todavía no los entrego. Al contrario, habichuela preciosa. Espero que lo que yo comparto les sirva. Empiecen a hacer más negocio. Ya tenemos muchos en vivos en el canal de YouTube, donde hicimos la princesa, ya está también arriba. La princesa Tiana. Está una brujita. El video para hacer esta también ya está en YouTube. También un en vivo que hice. El video para hacer muchas cosas, chicos. Y el que hicimos el día de hoy con la masa para galletas, royal icing, todo, yo creo que ya va a estar. Este que hicimos con el icing, nada más en cuanto me lo libere TikTok, porque se tarda más o menos en procesar como un día, más o menos. Entonces, como mañana no trabajo, entonces yo creo que ya debe estar para mañana mediodía. Es más, lo voy a poner porque en YouTube tengo la opción de poner como si fuera Premiere. ¿Ok? Cuando se suben los videos. En los otros no lo he hecho, pero en este voy a poner como si fuera Premiere. Entonces les va a llegar, si ya se suscribieron, les va a llegar la notificación como si fuera Premiere. ¿Ok? Picasso. En mi canal de YouTube, el link está en mi perfil. Van a mi perfil, encuentran el icono de Instagram, camarita, y luego le pican ahí y en la parte de abajo de su pantalla, como aquí, le sale una franja negra con mis dos links, el de Instagram y el de el YouTube. Okiroki, chicas, muchas gracias, chicos, chicas, que me acompañaron a terminar mis pedidos. Miren qué padre quedaron las galletas. Miren. Aquí en vivo y a todo color. No hubo pausas comerciales. Como les digo, no soy perfecta, no hago trabajos perfectos, pero lo que sé, lo puedo. Y ustedes, mientras ustedes quieran seguir aprendiendo, yo con todo gusto, ¿ok? Bueno, que disfruten su domingo.
Y bueno, estamos pendientes porque no se me olvida que quedamos a hacer un Harry Potter vestido como Jack. No te preocupes, Alma, voy a subir el video a YouTube. Muchas gracias, Sabor. Sabor a cielo de Puerto Rico. Ustedes también descansen y mañana nos vemos. Mañana me conecto. ¿Ok? Bye.